La Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, dio a conocer que la tercera reunión conciliatoria con el Sindicato Independiente de Trabajadores de esta casa de estudios, SITUAM, concluyó sin acuerdos, por lo que se mantiene la huelga iniciada desde el pasado 1 de febrero. La casa de estudios precisó que el sindicato rechazó nuevamente la propuesta de incremento de 3,35% directo al salario y un aumento de 3,0% en retabulación de puestos para personal administrativo de base y académico de medio tiempo y tiempo parcial. Por lo pronto, van a reanudar las negociaciones el próximo viernes a las 4 de la tarde en las instalaciones de la Profedet en la colonia Doctores con la intervención de la STPS. Sociedad Trabajadores de la UAM se van a huelga. Demanda monetaria sindical resulta inviable. José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la UAM, al término del encuentro, manifestó que la representación que encabeza ha presentado su mejor oferta y ha ilustrado de manera amplia las razones que nos llevan a reiterarla. Asimismo, consideró que el ofrecimiento salarial está por encima del realizado en otras instituciones de educación superior, en términos de ese 3,35% generalizado y un 3,0% adicional a categorías que de alguna manera ha planteado el propio SITUAM para los administrativos de base y los académicos de medio tiempo y tiempo parcial. Argumentó que un incremento de 20%, como demanda la representación sindical, resulta inviable por la disponibilidad presupuestal de la UAM, a cuyos miembros, alumnos, profesores y trabajadores administrativos el doctor de los Reyes Heredia se dirigió para lamentar la interrupción de las actividades académicas y administrativas, aun cuando se trata del ejercicio de un derecho que tienen los trabajadores. Política representante obrera en Matamoros forma otro sindicato. Comunidad universitaria en el limbo. Esperamos que la comunidad juzgue los elementos que se han puesto sobre la mesa, los cuales son públicos y están a su consideración, y llamó a los estudiantes a estar pendientes en todo momento y a que se informen en nuestros medios institucionales sobre la situación por la que pasa su universidad, porque la suspensión de clases y del trabajo de investigación son temas que nos preocupan y nos ocupan. Externó que la institución ha planteado diversas propuestas de acuerdo, pero no se dieron respuestas por parte del sindicato, que se centró básicamente en la parte salarial, aunque está en libertad para considerarlo, pero nosotros hemos expuesto la responsabilidad que tenemos con la universidad a los jóvenes de otros países que participan en el programa de movilidad de la UAM. Les pidió también acercarse a sus coordinadores de estudio para obtener información más precisa que les permita saber cómo transitar respetando el ejercicio del derecho a huelga que tiene la organización sindical, sobre la posibilidad de que se modifique el calendario escolar. El secretario general de la institución explicó que eso será definido hasta que concluya el conflicto, ya que es un tema que en su momento valorará el colegio académico. Sociedad: siguen en paro 15 maquiladoras. En Matamoros, Sociedad anuncian fin de huelgas de maquiladoras en Matamoros. Finanzas ante crisis en Matamoros, prefieren comprar en EU.